Bienvenidos a este canal. Si estás viendo este video es porque te interesa saber cómo emigrar a Puerto Rico sin morir en el intento. Para los que no me conocen, yo soy John. Bien dicho esto, si usted está viendo el video es porque le interesa saber cómo emigrar a Puerto Rico y los tips que vas a necesitar a la hora de emigrar. Las personas no nos cuentan todo lo que necesitamos. Yo estoy aquí para contarles mi experiencia. Les cuento que en este video no vamos a conversar absolutamente nada de ilegalidad. ¿Qué debes saber al llegar a Puerto Rico? Lo primero que todo, tienes que saber que después que pasaste migración, lo primero que vas a necesitar, seguro social. Eso es sumamente importante para realizar cualquier otro trámite aquí. También tengo entendido, no se lo puedo confirmar en este momento, pero para el próximo video lo más seguro es que le voy a confirmar. La licencia pueden sacarla inmediatamente llegando sin necesidad de tener el Social Security. ¿Por qué? Porque para sacar el social no lo puedes tramitar inmediatamente llegando. Tienes que esperar 30 días para poder realizar los trámites del Social Security. 30 días después que llegaste al país, debes tramitar el Social Security. No lo puedes tramitar inmediatamente. Con tu licencia, en algunos casos me han dicho que son 3 meses que puedes conducir en el país. Además, estuve investigando con un gestor y el gestor me dijo que no son 90 días, sino son 30 días que tienes por ley después de que emigraste. Parece ser que los 90 días son solamente para turistas. Entonces, debes tener mucho cuidado con eso. De todas maneras, más adelante se los puedo confirmar en otro video. Si usted viaja con niños menores, adolescentes, necesita inscribir al chico o al niño o a la niña, inscribirlo en un colegio público o un colegio privado. Debes dirigirte a la oficina más cercana de educación para que pueda entrar al grado que le corresponde. Ellos son los que te van a decir en qué grado va a comenzar tu hijo o hija. Si vas a inscribir a tu hijo en un colegio privado, no necesitas ir hasta allá. Sencillamente te diriges al colegio y ellos ahí se encargan de hacer el ingreso. Como pueden ver, es muy sencillo, muy fácil, por lo menos la parte de hacer la inscripción en el colegio. Ya la inscripción para los colegios públicos sí es un poco más engorroso el trámite, pero se puede hacer, así que no lo vean tan difícil. ¿Cuál es la parte difícil? La parte difícil es esperar los 30 días por el social, que durante esos 30 días no puedes trabajar, no puedes hacer absolutamente nada. Aquí es un poco más difícil que en Florida, que llegas y puedes adquirir tu vehículo con $1,000 desde que te bajas del avión y puedes agarrar y hacer cualquier cantidad de trámites. Hasta para el banco te van a exigir el social, pero puedes ir al banco y el banco te va a poner un número provisional para que puedas abrir la cuenta. También deben considerar que en este país se maneja todo prácticamente a crédito, pero para acceder a una tarjeta de crédito, a un crédito para un vehículo, también necesitas el número de seguro social, que eso después de un mes es que lo vas a poder tener, pero no es suficiente todavía. Al pasar el mes te vas a conseguir con la siguiente traba, que después que tienes el seguro social comienza el siguiente trámite. Tienes que crear un ranking de crédito. Si te está gustando el video, suscríbete al canal para que YouTube te avise cuando salga el próximo video. También deben tomar en cuenta que se habla español.
Sí, completamente. La mayor parte de las personas hablan español y muchos hablan español inglés. Pero la mayor parte de las cosas las vas a conseguir escritas en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas saber el idioma. Desde la app que vas a necesitar descargar para las diferentes cosas que necesitas hacer a diario. Por ejemplo, si necesitas descargar la app de Walmart o de tu banco, o no sé, CVS, la farmacia, vas a necesitar el inglés, porque la app casi todas te salen en inglés. Así que prepárate para que no te agarres desprevenido. También debes saber que al momento que solicitas el social, la tarjeta no te la van a entregar en el momento, tampoco te van a entregar el número de seguro social al momento. Debes esperar unos días. En mi caso, dijeron que aproximadamente 10 días me llegaba la tarjeta, pero corrí con la suerte que en 5 días o menos de 5 días me llegó la tarjeta. Debes tomar en cuenta que vas a estar muchos días sin hacer nada. Puedes aprovechar esos días para recorrer el viejo San Juan, la zona del condado, que en el próximo video te vamos a mostrar el condado para que veas. Debes saber que cuando llegas al aeropuerto, en inmigración te van a solicitar una dirección que debe ser la dirección donde piensas vivir. Bueno, si este es el país de las oportunidades, con las maravillas que consigues aquí, que cuando vas por la calle ves una variedad de carros nuevos, vas a querer un vehículo nuevo a la hora de comprar, porque existe mucha facilidad. Pero lamentablemente el vehículo no lo puedes adquirir hasta que tengas la licencia. ¿Cuál es la manera? Debes sacar tu licencia. Y en el caso de que no seas ciudadano americano, para poder sacar la licencia debes hacerla completamente de cero. Tu licencia del país donde estés emigrando no va a ser válida. Puedes entrar a la página de SESCO para solicitar tu licencia. ¿Cómo va a ser esto? Fácil. Vas a entrar a la página, te da los requisitos y ahí tienes dos opciones. Tienes la opción de hacer la prueba en físico o hacerla de manera virtual desde tu computadora. Ciertas condiciones aplican. Ya para esto va a ser la única manera o la única cosa que te va a faltar para poder comprar un vehículo completamente nuevo, o también puedes adquirir un vehículo usado, que hay mucha variedad de vehículos usados y también a muy buen precio. Son financiados los vehículos usados, son financiados los vehículos nuevos. También debes considerar que a la hora de sacar esta licencia que vas a sacar de cero, no puedes conducir desde ese mismo momento. La licencia que te van a otorgar en ese momento es una licencia provisional. O sea, es como que si tienes 16 años y vas a comenzar a conducir. Para poder conducir con esa licencia necesitas a una persona mayor de 21 años que esté facultada para conducir. Por lo tanto, no puedes conducir solo, sino debes conducir con esa persona que te, supuestamente te está enseñando a manejar. Así que eso es otra de las trabas que vas a conseguir a la hora de sacar la licencia aquí. Te diriges a una autoescuela. En la autoescuela te van a enseñar o te van a dar las clases de cómo conducir, que sería ya para el examen práctico, que sería conduciendo en el SESCO. Y ya en ese momento vas a recibir la licencia para poder conducir. Recuerda que el contenido que estamos creando, lo estamos creando con el mayor cariño y no tiene ningún costo para ti. Simplemente con suscribirte nos estás ayudando a seguir creando contenido
para tu disfrute. Y con esto me despido, no sin antes decirle que si te gustó el video, suscríbete al canal, dale en la campanita abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, yo no sé dónde, por arriba, por abajo, por allá, donde quieras, pero dale a la campanita, llévatelo. Sporting.